XHEPL, la superestación. Desde sus estudios en Avenida Agustín Melgar 473, zona centro, Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, México. XHEPL. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Son las 2, es la hora de las noticias. En este momento, en el centro de Cuauhtémoc, 25 grados. Acapulco vuelve a ser noticia en los titulares de los periódicos. Destacan el hecho de que al principio se habían declarado como zona de desastre 45 municipios. Acapulco, otro y 43 más. Ahora se descartan 43 y solamente quedan dos municipios como zona de desastre. La gente allá está, pues, necesitando. Acusan olvido de municipios afectados en la montaña. Centro de Derechos Humanos condenaron que municipios de la llamada Costa Chica y de la montaña de Guerrero quedaran fuera del apoyo del gobierno. Y es que cuando no están dentro del apoyo para desastres, bueno, pues no les llega el recurso, aparte de que no tienen acceso a créditos y a otro tipo de apoyos con los que podrían contar. Leo en La Jornada, rechaza AMLO creación de fondo para Acapulco con excedentes petroleros. Destacan también que en el presupuesto de egresos del 2024 no vienen recursos para el estado de Guerrero. Raúl García, buenas tardes. Aníbal, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Borrón y cuenta nueva en derechos vehiculares y multas estatales, el programa que pone en marcha el gobierno del estado con vigencia hasta el 31 de enero. Descuentos que van desde el 85% hasta el 70%, se anuncia ya. Atípica la violencia en Juárez, pronto habrá detenciones de sicarios, dijo hoy Gilberto Loya, director de seguridad pública a nivel estatal. ¿Habrá detención de sicarios? ¿Usted le cree? El próximo viernes será puesta en marcha y apertura de puertas la oficina de Infonavit, justo al lado de Catedral, por la reforma donde era Banorte, ¿se acuerda? Bueno, pues ahí estará la oficina de Infonavit, ya las puertas abiertas a partir del viernes. Localizan esta mañana casi 2 kilos y medio de fentanilo al interior de un automóvil asegurado. Y el fiscal declaraba esta mañana que en Chihuahua capital no había tráfico de fentanilo. Pues ya es la tercera o cuarta vez que localizan fentanilo y grandes cantidades en la ciudad capital. El presidente de la República anunció hoy que el Tren Maya va a empezar a trabajar, va a tener movilidad el próximo 1 de diciembre. Ya van a empezar a vender los boletos para subirse al Tren Maya, para movilizarse en él, que van a costar, dice el presidente, por lo menos 10% más barato de lo que cuesta transportarse en camiones. Dice el presidente que el Tren Maya va a estar muy vigilado, inclusive por un helicóptero, y que va a dejar a 10.000 elementos de la Marina para cuidar el Tren Maya. Brenda Chacón, buenas tardes. Aníbal Moreno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Audiencia amable, ¿qué tal? Buenas tardes. Entre otras cosas, hoy le informaremos, dos jóvenes fueron privados de la libertad en el drive-in Rarámuri. Posteriormente fueron liberados en la colonia México, pero ahí los lesionaron con armas de fuego. Confirma la fiscalía la detención de un hombre de 22 años de edad como presunto responsable de haber asesinado a golpes a una niña de tan solo 6 años de edad en hechos ocurridos en esta ciudad de Cuauhtémoc. Le habremos de presentar, bueno, la información, lo que se conoce hasta este momento, con el vocero de la fiscalía, Enrique Rodríguez. También, bueno, pues advierten sobre fraudes con trámites de visas ante plazos de más de 3 años. Están aprovechando la desesperación de la gente y, bueno, pues están cometiendo engaños con daño patrimonial importante, así lo señala en entrevista Fernando González, director del grupo AMA, asesoría migratoria aquí en Cuauhtémoc. Oiga, como Mayra Yesenia B.C., de 35 años de edad, así fue identificada la mujer que la mañana de hoy fue localizada sin vida en la colonia Lázaro Cárdenas, a la que, por cierto, se le localizó
un narco mensaje, según, bueno, se informa hoy por parte del vocero de la Fiscalía, Enrique Rodríguez. Arrancan las precampañas apenas, dice la ley electoral. El 20 de noviembre durarán hasta el 18 de enero. Estados donde habrá elecciones. Chiapas tiene 3.9 millones de electores. Guanajuato 4.7, Morelos 1.5, Puebla 4.9, Tabasco 1.8, Veracruz 6 millones de electores. En juego, las gubernaturas de 6 estados de la República. Y por supuesto, la presidencia, el Senado, la Cámara de Diputados, una de las elecciones más grandes de los años modernos en nuestro país. Manuel Salcedo, buenas tardes. Buenas tardes, Aníbal. Buenas tardes, compañeros, amigos del auditorio. Oiga, en temas locales, entrevistamos al presidente del Colegio de Ingenieros y Arquitectos, Luis Carlos Espinosa. Él nos habla de la viabilidad que hay para poner topes, semáforos, reductores de velocidad en el corredor comercial y comenta que ellos ya están trabajando en una propuesta de proyecto para este lugar, y es que menciona, se adecuaron, no sabemos bajo qué criterios, los retornos, pero hay necesidades específicas que parecieran no ser lógicas, pero que si están atendiendo el tema vial, por supuesto que lo son. También en 15 días empezará la llegada de familias menonitas, va a suplir la ocupación hotelera del turismo de negocios. Ahorita, pues la ocupación hotelera de Cuauhtémoc, al menos del corredor comercial, se ha mantenido bien. Ahorita, pues muchos proveedores, muchos visitantes, comerciantes y demás. En 15 días baja de manera abrupta, pero se traslapa con la llegada de familias que visitan, pues a los abuelos, a la gente que se quedó aquí en Cuauhtémoc. También denunciaron un caso de acoso que termina en un choque fuga. Las imágenes, pues bueno, de una persona que estaba pues buscando a una mujer, así nos lo comenta ella, y posteriormente en su huida, porque un amigo pues la persigue pues al acosador, bueno, se da un choque acá en la colonia República. Oiga, y también le vamos a pasar las imágenes, esto que pasó atrás del Panteón número 3 con esto del Día de Muertos y demás. Pues así, muy limpios, muy finos para pistear, muy malos para limpiar. Y es que imágenes, pues el tiradero, ahí dejaron prácticamente todo arrumbado, las imágenes de este nuestro Cuauhtémoc. Y bueno, en seguimiento al tema de las asociaciones civiles, estas que decían, pues necesitamos ver las bolsas, a ver de dónde hay para ver quién nos ayuda con esta necesidad. Bueno, pues traemos un poquito más desmenuzado el análisis del presupuesto participativo. Son 29 millones de pesos los que hay para que la ciudadanía decida en qué se van a usar. Samuel García confirma registro de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República. Convertiré a México como Nuevo León, dice. El gobernador Samuel García confirmó que el próximo 12 de noviembre, hoy estamos a 6, dentro de 6 días, se registrará como aspirante a la candidatura por Movimiento Ciudadano. Todavía falta saber si Marcelo Ebrard se la va a disputar o qué va a pasar con Movimiento Ciudadano. He leído comentarios, es muy polémico Samuel García. Hay personas que dicen que claro que le haría mucho bien, sangre nueva, mente, cerebro sano, cerebro joven como presidente de la República, que ha hecho mucho por Nuevo León. Pero pues sí, pero dijo que se iba a quedar. Y bueno, le digo, un joven muy polémico. Él anuncia que su esposa Mariana va a ir a buscar la senaduría. Entonces van a andar en pareja. 2:10 p.m. en los deportes, el Super Tyson. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Pues hubo boletos para las Olimpiadas 2024 en los Juegos Panamericanos. Ahorita le decimos cuántas plazas, cuántos boletos ganó la delegación mexicana para ir a París. Bueno, en información del fútbol, ahí está la liguilla en puerta. Pumas apunta a la liguilla directamente con goleada al Atlas. El equipo de Fútbol Club Juárez pues no levantó, pues intermitente ha estado en este accionar, pero le digo, ahí viene pues ahora la famosa inventada liguilla de la Liga MX. En información del fútbol americano, bueno, los Jefes de Kansas City a la mano de Patrick Mahomes apagaron la remontada que pretendían los Delfines de Miami, y la NFL se expande
La primera vez que estuvieron en Frankfurt, en Alemania, y bueno, van a seguir por diferentes ciudades de Europa y por supuesto aquí en México. Amigos, muy buenas tardes. Le digo, la temperatura está bien agradable. Es un inicio de semana bien, bien sabroso. 25 grados centígrados. Esto es Noti 55, noticias con la fuerza de la verdad. Brenda Chacón, muy buenas tardes. Aníbal Moreno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Audiencia amable, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Raúl García. ¿Cómo está, don Aníbal? Buenas tardes, amigos, bienvenidos. Manny Salcedo. Hola, buenas tardes. ¡Ponche! ¡Ingues! ¡Ah, la fregada! ¡Sí, es el cuarto! Es el cuarto bate. Pues no puede ser. Bueno, un hit sencillo. Volado de se la voló de foul. No, hit, atrás de segunda, no importa. Es que no le entendí nada. Hubo que unas bolsas que... Que quién sabe, el presupuesto participativo. Sí, ¿crees que se hizo las bolsas? Y que, pues, ¿de qué está? Ahorita nos esperamos bien. Ahorita lo desmenuza. Claro. En los controles del audio, el Super Tyson. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. En los del video, Sergio Lechuga. Buenas tardes, bienvenidos. Miren, les voy a... ¿Por qué te hace así? Es muy grosero. Ah. No sé. Oiga, mire, nada más para probar lo polémico que es el gobernador de Nuevo León. Dice en el pie de foto, pues, un video, dice quien lo postea. No lo puedo creer, Nuevo León, es sí. Neta. Recuerden que nadie los obligó a votar por este conejo. Ustedes lo hicieron solitos, les pedimos por amor a su patria más inteligencia. El año que entra, hambrones... No masquen. Y luego el video donde parece que Samuel... Ya borracho. Pues está contento. Súbele. ¿Tú? No más. ¿Yo? Sí. Échenme la culpa a mí. Ahí está subido arriba yo. No, acá está arriba todo. Pues acá está arriba todo. Oh, qué laca. A ver. Ahora sí que eres tú, no soy yo. Seguro que no estás muteado. ¿En dónde? No, no está allá muteado. A la derecha, mira, ahí tienes la bocinita más a la derecha. ¿Aquí? ¿Hasta arriba? ¿Está lleno? Máximo, ¿no? A ver. No, mira. ¿Mirando? Anda, Tiro García bailó. No, o sea, no. Déjame, vamos a poder oírlo, ¿no, verdad? Aquí no, está abierto. Déjame, te lo busco. Es que es un video en donde aparece Samuel como con 15 popotes en una copa, dándole un trago a una que parece ser una margarita. Uh-huh. Y entonces está pues alegre y está jugando, pero le digo, mucho hate va a recibir. A ver, vamos a ver. A ver. A sopo. Te quito de oro. Y tu frente, pinche, mi frente rodilla. Lili. Puerco, puerco. Dale, 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 dale. Puerco. Ya. Dijo mi papá, es herencia. Dije, papá, las herencias son en dinero o en propiedades o terrenos. Estas son chingaderas. Oye, es de la guasango, que vergas. Ay, perdón. Perdón, 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 perdón. No, está borracho. No, bueno, bájenle, pues. Está borracho. No, no había oído. Yo ya lo había oído, no había oído que decía esa palabra, perdónenme por haberlo puesto, pero se supone que están tomándolo en video, en una convivencia. Sí, más chavito, ¿no? Sí. Hace años de eso, porque se ve más chavo. Sí, se ve más así. Y está tomado. Mucho de esto le va a salir. Pues sí, pero pues... No, no, yo creo que esto no le quita. Pues, ¿qué digo? O sea, ¿quién no ha andado borracho? Yo no sé qué es eso. Míralo. Es el algoritmo, doctor, no es... Déjalo. Es que en la mañana no hallaba qué hacer porque hablamos de... El algoritmo se volvía loco. Se volvió loco, claro. Sí, ¿hablaban de qué? Dijimos crudo y se volvía loco. Y ahorita ya, mira, ya funciona. Oye. ¿Sabes qué pasó ayer? ¿Qué? Pues que localizamos y vimos el partido de... Texas con Arizona, para ver si ganaba Arizona. En la repetición y no. ¿No? Espérate, en ese perdió 10-1. O será otro. Era, ups, ahora, no. Bueno. No ganó. Se va a poner interesante la elección para presidente de la República, porque la verdad que Xóchitl Gálvez y la señora Sheinbaum no prenden, no animan. Si yo fuera a ver una película de ellas dos, ambas dos,
Yo me quedaba bien dormido ahí como huitlacoche. No, hombre, ¿qué te cuento? Que ayer que fui a Walmart, me topé, ya tienen libros. ¿De quién? O sea, de Claudia Sheinbaum y de Xochitl. Déjame nada más aquí encuentro de volada la imagen, porque les tomé fotos y dije, espérate, o sea, ¿en qué momento? Se volvieron intelectuales. Sí, no los escriben ellas, pero ya les sacan claro. Libros. Mira, este es el de Xochitl. Se llama, saca Scarlett Lindero, Xochitl, de vender gelatinas a buscar la presidencia de México. Y el otro libro, Claudia Sheinbaum, presidenta, una historia contada por Arturo Cano, y viene levantándole la mano el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno. ¿Y los libros los regala? No me apure usted mucho porque a lo mejor voto por Samuel. Sí. En serio, no, yo no falta. No sea, falta tiempo. Pero cambiarle. ¿Por quién vas a votar? No, la neta no sé. No sé si votar, fíjate. Es que hay que votar, ¿eh? No votar es votar. Sí, no votar es votar. Sí, no creas tú que me siento muy motivado. Hay que votar. La verdad. A ver, dijo José Feliciano. Brenda Chacón, pon orden, por favor. Pues vamos a el panorama lamentable, al panorama triste, lo que tuvimos el pasado fin de semana, y bueno, pues lo que tiene que ver con la muerte de una criatura, una niña de apenas 6 años de edad, una niña que la asesinaron el día de su cumpleaños, que se fue con su papá y que se fue con otro sujeto en un vehículo y que poco se sabe en relación a lo ocurrido. El padre regresó con sangre en su ropa, regresaron a buscar a la menor, la encontraron ya sin vida. Hay un hombre detenido que es el amigo del padre. Le digo, pero, pues, ¿qué más conocer respecto a estos hechos? Mire, vamos a escuchar a Enrique Rodríguez, es el vocero de la Fiscalía, que nos habla, le digo, de este tan lamentable suceso ocurrido en Cuauhtémoc. Como resultado de una investigación permanente y coordinada, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, así como la Policía Municipal, detuvieron en Ciudad Cuauhtémoc a una persona como presunta responsable del feminicidio de una menor. El detenido fue identificado como Yanit VV, de 22 años de edad. Será llevado ante un juez de control por su presunta responsabilidad en el fallecimiento de la menor de iniciales ERG, de 6 años de edad. De acuerdo con las primeras versiones recabadas en el lugar, el padre y el abuelo de la víctima estuvieron consumiendo bebidas embriagantes con otro sujeto. Poco después, el papá se retiró con su hija, llevando en un vehículo al tercer sujeto. Por la mañana, el papá de la menor regresó a la casa del abuelo manifestando que había sido golpeado por otro sujeto y desconocía el paradero de la menor, por lo que dieron aviso a las autoridades. El cuerpo de la niña fue localizado aproximadamente a 200 metros de la Laguna del Pájaro, con golpes en la cabeza, al parecer infringidos con una piedra. Posteriormente se logró la detención del presunto responsable de estos hechos. Por el momento continúan las investigaciones para el esclarecimiento total del feminicidio. De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial. No tenemos ni idea de qué pasó. Le pregunto a Brenda, ¿qué supone la policía que pasó? ¿Por qué detienen a esta persona y no al papá? ¿O también al papá? Me dice que el caso está en la Fiscalía de la Mujer. Fiscalía Especializada de la Mujer. Y que ahí no dan ningún tipo de información. No, mantienen los casos en secrecía hasta en tanto no tengan una investigación ya más clara, que por el tema de no revictimizar a la víctima, te digo, pero pues son más las dudas las que hay en torno al tema. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué pudo haber pasado? Estaban borrachos, fue un accidente, no son golpes de una piedra, sino se les cayó la bebé y se golpeó la cabeza.
que por venganza, que... ¿Qué? ¿Y por qué el padre también trae sangre en la ropa? Tal vez por haber cargado a la niña. Tal vez se les cae, cae en una piedra, se golpea la cabeza y ahora el médico legista le ve los golpes en la cabeza, fractura en el cráneo y la redacción de la nota dice con golpes en la cabeza producidos por una piedra. Pues sí, cuando se cae y es un accidente o cuando la golpean intencionalmente. Yo me niego a aceptar con tanta facilidad que alguien pueda atreverse a semejante acto, pegarle con una piedra en la cabeza a una niña para matarla, una pequeñita de 6 años. De 6 años, y justo el día de su cumpleaños, porque habían celebrado, habían estado en la celebración del cumpleaños de la menor el sábado en la noche. Y te digo, algo sucede, que se retiran los tres, el padre, el presunto asesino y la niña en la camioneta, propiedad de la familia. Se llevan a la niña, el papá se lleva a la niña. Sí, y regresa el papá solo. Pero con sangre en la ropa. Así es. El abuelito se da cuenta, ¿dónde dejaste a la niña? Uh-huh. ¿Dónde está la nena? ¿Dónde está la nena? ¿Y cómo es que la encuentran? Regresan a buscarla. Es que el papá regresa con el abuelo. Uh-huh. El papá con su papá. Exacto. El papá de la niña con el abuelito de la niña. Así es. Llévame, ¿dónde está? ¿Dónde la dejaste? Uh-huh. Llévame. Exactamente. Lo lleva y entonces el abuelito descubre a la bebé ya sin vida. De ahí mismo le llama a la policía y él es quien está en el lugar de los hechos cuando llega la policía, ¿verdad? Así es. El abuelito. Caray, caray, quién sabe qué habrá pasado. Amigos, las 2 de la tarde, 22 minutos, cambiamos de noticias, cambiamos de ánimos, volvemos bien rápido. Los ingredientes naturales activos de Prostacam son el abedul, uva ursi, hierba del sapo, ginseng siberiano, sau palmetto, cola de caballo y la equinacia. Ingredientes que hacen del Prostacam uno de los suplementos naturales más buscados para la prevención de problemas de la próstata y de vías urinarias. Prostacam, búscalo ya en cualquiera de nuestros centros naturistas de CM Naturals, Colombia, México. Productos que dan confianza. CM Naturals. Mantenga su auto en buen funcionamiento y si va a salir de viaje, recuerde la importancia del buen desempeño de su vehículo y no olvide confirmar los puntos de seguridad. En AutoCare le ofrecemos una red completa de servicios para que viaje seguro. AutoCare, Periférico Gómez Morín, teléfono 625-58-266-77. En Pinturas Ayer, 16 de septiembre, tenemos pintura industrial de secado rápido y secado normal que ahora tiene un 10% de descuento. Ven y conoce nuestras líneas secado Rocket y Strong y aprovecha meses sin intereses con tarjetas participantes. Recuerda que hacemos igualado de colores. Visítanos en 16 de septiembre y Rayón. En Pinturas Ayer, tu mejor opción. Precio especial a carpinteros guerreros. Los costos hospitalarios se han incrementado enormemente, por eso el seguro de gastos médicos se ha vuelto indispensable para cuidar de la salud de tu familia. Cotiza con nosotros en el 625-58-233-44. AXA Promotoría Cuauhtémoc. Te atiende el ingeniero López de Lara. Cobertura inmediata para accidentes. Tarifa especial para colectividades. Muprop, Multiclimas y Proyectos Wheeler le ofrece Mini Split de la marca GRI, WA y MAVE en diferentes capacidades y refacciones en los mismos. Lléveselos a meses sin intereses con tarjetas participantes. Contamos con instalación, mantenimiento y fabricación de canalones y fachadas americanas. Manejamos todo tipo de hojalatería. Muprop, Vialidad Venezuela número 983, local número 6 en Plaza Bodegas. Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Cuauhtémoc ahora está más cerca de ti. En nuestro nuevo módulo en Zona Centro. Ahora te atendemos de 8 de la mañana a 3 de la tarde en Avenida Guerrero entre Quinta y Séptima. Con tus pagos, nuevas contrataciones o quejas en el servicio. Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Cuauhtémoc, ahora más cerca de ti.
Amuebla tu casa como la soñaste. Con el super paquete de Mueblera MCE, que contiene juego de sala, recámara completa, colchón king size, cocina con parrilla, comedor, bufetero, mueble para televisión y mucho más. Llévatelo por solo 119.900 a 12 meses sin intereses. Mueblera MCE, kilómetro 8.5, calle Pino, número 71, corredor comercial. Visita nuestro showroom. En Ferretería y Materiales del Valle hemos hecho y seguiremos haciendo equipo contigo. Juntos lograremos llevar a cabo todos tus planes y proyectos de construcción. Contamos con todo lo necesario y los mejores precios. Ferretería y Materiales del Valle, garantizamos tu satisfacción en precio y surtido de material. Llámanos al 58-253-10. Diabecan Plus, insulina 100% natural. Combate la diabetes, enfermedades cardiovasculares, disminuye los niveles de glucosa en la sangre, elimina colesterol, triglicéridos y ácido úrico, depura el hígado, entre otros muchos beneficios. Diabecan Plus contiene berro, neem, nopal, té verde, prodigiosa, huereque, matarique, lantrisco, boldo, cardo mariano, canela, noni, calcio de coral y extracto de arándano. Diabecan Plus, búscalo ya en tu centro naturista CM Naturals Colombia, México. CM Naturals. En Gas Natural del Norte estamos trabajando para llevarte un servicio de primer nivel. Infórmate sobre las obras que la empresa externa y certificada realiza en Cuauhtémoc. www.gasnn.com/Cuauhtémoc. Ya con 27 minutos, esta mañana me hablaron del Departamento de Comunicación Social de Infonavit, Delegación Chihuahua, para finalmente, amigos del auditorio, invitarnos como medio al evento que se va a desarrollar en la apertura, puesta en marcha o inauguración, como usted le quiera llamar, de las oficinas de Infonavit, que finalmente estarán, obviamente, permanentemente en esta ciudad. La ubicación es a un lado de Catedral, sobre la Reforma, donde estaba el Banco Norte, Banorte, donde uh-huh. estaba Banorte. Me decía la persona que me habló de comunicación social de Infonavit, bueno, pues que estará el delegado estatal de esta dependencia, invitados obviamente la autoridad municipal, invitados del comercio, en fin, iniciativa privada, qué sé yo. Y será a partir de las 9:30, 10 de la mañana del próximo viernes, el corte de listón de estas oficinas, en donde, Manuel Salcedo, tú has venido dándole seguimiento a esto. Habrá todos los servicios, sí, consulta de puntos, consulta de cuentas, Rulo, en fin, una serie de aspectos. Se comunicó conmigo, ajá, el fin de semana el responsable de comunicación de Infonavit. Sí, sí, el que me habló esta mañana, me dice, uh-huh, sí, tienes razón. Para solicitarnos una entrevista. Ah, ok. Entonces, mañana, bien, le vamos a llamar por teléfono al delegado nacional del Infonavit. ¿Al nacional o al estatal? No sé si estatal o nacional, debe ser el estatal. ¿No? Octavio García. Es que no me dijo el nombre y no se lo pregunté. Estaba yo muy borracho. Estaba ahogado de borracho. Ah, pues, güey. O sea, sí, y no me entendía muy bien lo que yo le preguntaba. No te creas. Estabas a la Samuel García. Estaba yo a la Samuel García. Repártela. Debe ser el delegado estatal de Infonavit. Debe ser. Y ya mañana él, en la entrevista, nos va a aclarar todas estas dudas que tenemos de esta oficina, de este servicio, que tanta falta hacía aquí en Cuauhtémoc. Uh-huh. Correcto. Chico. ¿Verdad? Sí, sí. Claro. Acuérdese cuando pusieron una oficina itinerante ahí en la presidencia. Las denominadas ferias de Infonavit. Uh-huh. Sí, era un día ya cada seis meses. Sí. Que no se van a dejar de presentar, pero ahora como ya hay en Cuauhtémoc oficina, pues se van a ir a Guerrero, a Madera, se va a expandir más para allá. Y la bronca que significaba para ir a Chihuahua a consultar un dato. Una muy bienvenida dependencia oficial. Que, bueno, no sé por qué no había en Cuauhtémoc. Cuauhtémoc tiene ya el tamaño para tener esta infraestructura de trámites, de negocios. Entonces, mañana tenemos esa entrevista con esta persona. Meni, tenías una nota ahorita en relación a una entrevista con el corredor comercial. Sí, señor. La entrevista es con... con Luis Carlos Espinosa, presidente del Colegio de Arquitectos e Ingenieros de Cuauhtémoc. Ok. A él le preguntamos
pues primero le pregunté sobre su punto de vista del corredor comercial, de la posibilidad de poner topes, reductores, semáforos y demás, y nos comenta que ya tienen poco, pero ya avance en un proyecto de investigación que tiene el corredor comercial. Parece que a petición del Consejo Coordinador Empresarial, para ellos ofrecer una propuesta. Yo creo que quiero entender que algunos de los empresarios, comerciantes, industriales plantean a sus cámaras esto y luego ya pues les piden el favor. Pero ¿les parece que escuchemos? Sí, adelante, por favor. No sé en base a qué se hayan basado el proyecto que ya está, pero creo que hace falta ahí un estudio más detallado de la zona y que el estudio sea aplicado al corredor comercial. Porque te doy un ejemplo rápido. Yo, por ejemplo, que trabajo en el corredor y tenemos, acarreamos material y todo, en el acceso al 2B es una salida de tráfico pesado, porque están los bancos de materiales y todo, y no pusieron un retorno hasta la frutería de Castillo. Okay. Un camión de transporte de material de 30 toneladas tiene que venir a retornar hasta la frutería de Castillo para arrancar hacia Rubio. Okay. Imagínate una góndola de 30 toneladas atravesada por la frutería de Castillo que se le truena una llanta o algo. No va pues a caber. Cualquier cosa que pase, pues ahí se pues ahí va a parar todo el tráfico. Creo que nos hace falta un poquito de estudio y de en cuanto a qué negocios, qué entradas a los campos son necesarias los retornos. Claro, y en cuanto a la a esta situación de colocar topes o reductores de velocidad o ya de plano semáforos, ustedes como arquitectos, ¿qué impresión tienen? ¿Ayuda, no ayuda? ¿Sirve para este tipo de casos, para este tipo de problemas? Creo que reductores, a lo mejor en ciertos puntos están bien los reductores y todo, pero poner semáforos sí sería cuestión de analizarlo muy bien y sobre todo en los cruces donde sean más necesarios. Agarraron y pusieron muretes, es decir, las empresas pusieron y ahora le muretes hasta casi hasta Rubio, pero sin las orejas, sin las salidas, o sea, pues ahí mismo uno mismo pues está haciendo que el proyecto no funcione, ¿verdad? Quería ir avanzando de las dos maneras, hacer primero las salidas, los reductores de velocidad, salidas, las orejas y ya poner las vallas, para que también los usuarios, pues todos los que transitamos por ahí, hacen que vayamos avanzando conforme avanzando la construcción al saber usar las orejas para salir y todo. Bien. Bien, y es que se han estado manejando distintas opciones, un abanico completo de opciones, porque la gente lo que se percibe, pues, es que hay cierta, si no unanimidad, cierta mayoría de criterios en el sentido de que lo que se está haciendo lejos de solucionar el problema lo está empeorando. Entonces, ok. Los jefes de Menonitas se reunieron con Mario Vázquez, con el titular de Caminos del Estado, y llegaron al acuerdo de terminar 10 kilómetros, del kilómetro 5 al kilómetro 16, 11 kilómetros. Y ya terminados completamente, ¿cómo? Con las rayas que va a llevar, las señalizaciones que va a llevar y todo lo necesario. Digo, todo ya como si de hecho, ya ha terminado. Y entonces ahora sí, lo que yo platiqué con Mario Vázquez es que ahora sí, que la gente lo juzgara para saber si se hace lo demás o no. Pero lo que dice la minuta en el punto de acuerdo respectivo es que se va a entregar todo el trabajo por tercios, así le llaman ellos. Mire, el acuerdo... se establece la modernización del corredor, se irán entregando en tercios del mismo, como primero los trabajos del kilómetro 5 al kilómetro 16, concluidos con retornos, pintura, señalamiento para que la ciudadanía pueda utilizarlos y así sucesivamente ir entregando los demás trabajos. Como lo comentábamos hoy en la mañana, en ningún momento se dice evaluar los trabajos para saber si se continúa o ya no. Pero en lo que sucedió el pasado viernes no fue nada más que un evidente acto de desesperación de la gente. Sí, sí. Ellos dicen, no sirve lo que están haciendo, vamos a la fregada, tráete el tráiler, tráete el montacargas, y levantaron. Y no fueron tres, cuatro personas las que en un arranque, en un arrebato, hicieron eso y luego no tuvieron apoyo, no. Comenzaron ellos y luego mucha gente se les sumó.
Entonces, parece haber cierto consenso en el sentido de que lo que se está haciendo no está solucionando el problema. Entonces, se abre el abanico de propuestas. Se han empezado a manejar que si topes, que si reductores de velocidad, que si semáforos, en fin, y que no costaría tanto y que de alguna forma haría más, si tú quieres, tedioso el andar ese camino. Si ponen semáforos, pues habría que detenerse en el semáforo. Claro. Serían, me dijo el presidente, semáforos inteligentes. ¿Qué quiere decir? Que un semáforo que a las horas pico le diera determinado tiempo a las transversales y a las horas que no son pico les diera mucho menos tiempo a las transversales. Quienes hemos ido a Estados Unidos vemos, por ejemplo, los semáforos en donde tienes que pararte para que se ponga en verde tu verde y en rojo la de los demás. Si nunca llega gente, si nunca llega un carro, está siempre en rojo tu semáforo. Pero llegas tú, te paras y al minuto, minuto y medio te da la oportunidad de pasar. Igual sucede con los peatones. Los peatones aplastan un botón y entonces el semáforo ya sabe que ahí hay un peatón. Ok, se tarda determinados segundos, luego pone el amarillo, pone el rojo, permite un tiempo prudente para que el peatón pase y luego vuelve a ponerse en rojo. Situaciones de ese tipo que pudieran activarse ahí en el corredor comercial, pero que el gobierno no se amachara y que la gente continuara unida para que se hiciera lo que le conviene a la región y no lo que es el capricho de una autoridad o lo que es el capricho de algunos cuantos. Entonces, por eso el abanico de opciones está completamente abierto. Lo ideal no es posible. Lo ideal es que se concluya el corredor. Claro. Con pasos a desnivel, con los tres o cuatro carriles más los carriles de baja. Asfalto nuevo. Asfalto, sí, sí, por supuesto que se concluya el corredor, me refería a asfaltarlo completamente. Ese era el proyecto desde que estaba César Duarte y luego ya ve lo que pasó. Entonces, bueno, un stand-by, ¿verdad? Se pues abre 10 días para, no 10 días. Un 30, ¿no? 30. En el acuerdo, 30. Sí. Un mes, sí, sí. Sí. Un mes para analizar eso. Sí, pues ojalá que el estudio también de los... el estudio hasta donde entendí del Colegio de Arquitectos e Ingenieros va más en el tema de específicamente las necesidades. Dice, la entrada al 2B, allí hay, si tú crees, pues no hay mucha gente, no hay, los negocios pues son los mismos. Dice, pero hay un banco de materiales y tractocamiones grandes ingresan y salen por ahí. Entonces, sopesar ese punto. Oye, acá hay una industria que emplea a, no sé, 3,000 personas. Ah, bueno, pues entonces requiere cierta atención especial. Y lo que él dijo, que bueno, pues para todos nos pareció muy lógico, el irlo haciendo progresivamente para acostumbrarnos, uno, a la estancia de los muretes y dos, al ver cómo se iban usando los retornos de oreja. Dice, de repente pusieron todos los muretes y no sabíamos cuál era, cuál no era, y dice, y nosotros mismos nos fuimos creando esta confusión. Sí. En este momento, 22 minutos para que sean las 3 de la tarde, volvemos bien rápido. Porque las mascotas también son parte de nuestra familia, es por eso que al partir nos dejan un gran vacío. Ahora en Cuauhtémoc, Crematorio Modelo Pets, servicio de cremación para mascotas. Contamos con recolección a domicilio, certificado de cremación, urnas de madera básica, gran variedad en accesorios. Crematorio Modelo Pets, cremación para mascotas, Avenida Aldama y Calle Cuarta, teléfono 625-58-20450. En Copyline, Centro de Impresión y Copiado, tenemos una gran variedad de servicios para ti. Impresiones, engargolados, copias, enmicados, imprime tus pósters, rompecabezas y tazas personalizadas. ¿Necesitas copiar o imprimir tus planos? Nosotros lo hacemos por ti. Copyline, haciendo tu vida simple. También abrimos los domingos. Estamos ubicados en Boulevard Jorge Castillo, en Plaza Golden, local 21, detrás de Rayón's Burger. Muprop, Multiclimas y Proyectos Wheeler le ofrece mini split de la marca GRI, WA y MAVE en diferentes capacidades y refacciones en los mismos. Lléveselos a meses sin intereses con tarjetas participantes. Contamos con instalación, mantenimiento y fabricación de canalones y fachadas americanas. Manejamos todo tipo de hojalatería. Muprop, Vialidad Venezuela número 983, local número 6 en Plaza Bodegas.
El Buen Fin ya llegó al Bazar de la Carita Feliz. Y en agradecimiento a su preferencia, desde hoy llévate 3 piezas y paga solo 2. Sí, te regalamos una prenda, porque tenemos la bodega llena, ayúdanos a vaciarla. Ropa para toda la familia. El Bazar de la Carita Feliz, calle 16 y Ojinaga. Horario de 10:30 de la mañana a 7:30 de la tarde. Aplican restricciones. ¿Necesitas viajar a Estados Unidos? Entonces ven a Phoenix Travel. Tenemos más de 20 destinos: Fort Worth, Arlington, Grand Prix, Dallas, McKinney, Presidio, Odessa, Midland, entre otros. Visítanos en Avenida Allende y Novena. Camiones de alta gama. Salidas todos los martes, miércoles, viernes y domingos a las 12 del día. Llámanos al 625-591-6662. Phoenix Travel, siempre puntual. Padece de insomnio, bochornos, depresión, cambios repentinos de humor, irritabilidad emocional, pérdida de la libido, dolores de cabeza. Estos son factores que vienen con la menopausia. No se preocupe más. En CM Naturals tenemos la solución. Fencam Plus, 100% natural. Ayuda a equilibrar las hormonas disminuyendo bochornos. Ayuda a detener caída de cabello, sequedad en la piel, dolor de senos, dificultad para dormir. Te da energía, tiene un efecto antiestrés y regula la producción de estrógenos. FENCAM, búsquelo ya en su tienda naturista de confianza. CM Naturas. Un regalón para ti y un regalitro para tus sueños. En Comex, cubeta regala galón, galón regala litro, con los colores que quieras hasta el 28 de diciembre. Comex. Para alcanzar un gran sueño, necesitas tomar las mejores decisiones. Asesórate de los expertos. Tener a tu disposición un universo de opciones. Deposita tu confianza en Ferretería del Valle, que nunca te fallará. Construyamos juntos tus sueños. En Ferretería del Valle, tenemos de todo. Muprop, Multiclimas y Proyectos Wheeler le ofrece Mini Split de la marca GRI, WA y MAVE en diferentes capacidades y refacciones en los mismos. Lléveselos a meses sin intereses con tarjetas participantes. Contamos con instalación, mantenimiento y fabricación de canalones y fachadas americanas. Manejamos todo tipo de hojalatería. Muprop, Vialidad Venezuela número 983, local número 6 en Plaza Bodegas. Porque las mascotas también son parte de nuestra familia, es por eso que al partir nos dejan un gran vacío. Ahora en Cuauhtémoc, Crematorio Modelo Pet, servicio de cremación para mascotas. Contamos con recolección a domicilio, certificado de cremación, urnas de madera básica, gran variedad en accesorios. Crematorio Modelo Pet, cremación para mascotas, Avenida Aldama y Calle Cuarta, teléfono 625-58-20450. Tú ya nos conoces, tú ya nos has probado y desde ese momento somos tu mejor opción. Dulce Noviembre Pastelería. Tenemos el postre de tu preferencia, el pastel que tu paladar no olvidará. Dulce Noviembre, Avenida Guerrero y Calle 11, Agustín Melgar y Galeana y en 18 California, una sucursal cerca de ti. Dulce Noviembre, una vez que pruebas Dulce Noviembre, tienes un pastel favorito para siempre. ¿Sufre de varices, piernas cansadas y adormecidas, mala circulación en manos y piernas? Varicam Tónico. Útil y efectivo para el cansancio de las piernas, elimina los calambres, ayuda a mantener saludable la circulación sanguínea, adelgaza la sangre, previniendo trombos y embolia. Excelente coadyuvante para cicatrizar las úlceras varicosas. Varicam Tónico. Pídalo ya en su tienda naturista de confianza. CM Naturas. Tu futuro comienza hoy en Campestre Las Haciendas. Ven y conoce nuestros nuevos modelos de departamentos, Noria y Cusi, a un lado del TEC, con mensualidades a tu alcance desde 7,800 pesos. Con Haciendas, sí te alcanza. Y de regalo, va la cocina por nuestra cuenta, únicamente en modelo Cusi. Llámanos al 625-59-04240. En Gas Natural del Norte estamos trabajando para llevarte un servicio de primer nivel. Infórmate sobre las obras que la empresa externa y certificada realiza en Cuauhtémoc. www.gasnn.com/Cuauhtémoc. La tarde con 44 minutos, 2:44. Oiga, en temas también locales, pues le mencionábamos esto del presupuesto participativo. El pasado sábado acudimos a una reunión con asociaciones civiles y ellos veían la forma de conocer a detalle cuestiones como esta del presupuesto participativo.
porque hablaban de una bolsa importante y hablaban de que ellos, pues generalmente, el reclamo generalizado de las asociaciones civiles es, pues no hay el recurso. Entonces, habiendo el recurso para eso, mencionaban, pues están definidos propuestas para obras que, pues, o sea, como que no es la prioridad de prioridades, las bardas perimetrales, los techumbres de las escuelas. Por supuesto que son válidos y necesarios, pero hay niños con cáncer que se atienden, mujeres con cáncer que se atienden, niños con discapacidad, es decir, hay muchas necesidades y lo único que buscaban pues era ponerse de acuerdo. Bueno, pues hicimos un análisis del presupuesto participativo, ese que se vota en este mes, y bueno, aquí le presentamos algunos números interesantes. Definidos los proyectos de presupuesto participativo 2024, mismos que se habrán de analizar en el mes de noviembre, según se dio a conocer por el gobierno municipal de Cuauhtémoc. Dentro de los proyectos contemplados para el siguiente año destacan 7 proyectos para bardas perimetrales en escuelas de la ciudad, además de 5 acciones de techumbres en instituciones educativas, 3 obras de pavimentación de concreto y varios proyectos como a un centro comunitario, una cancha de fútbol, una unidad de rápida de bomberos y la peatonalización de la calle tercera. En total, se tiene estimado que para este 2024 se establezcan alrededor de 25 millones de pesos para obras contempladas en un documento que establece el beneficiario, así como el monto del apoyo. Dentro de las acciones que llaman la atención está la petición del Patronato de Bomberos de un vehículo de ataque rápido. Está valuado en 1.681.028 pesos, mismos que se pide al presupuesto participativo. Situación que no se ha establecido si puede cubrirse con el presupuesto municipal de Cuauhtémoc, que será superior a los 700 millones de pesos. Otra de las obras que llama la atención es la peatonalización de la calle tercera, a propuesta del Colegio de Arquitectos de Cuauhtémoc, y que establece un monto de 3.414.213 pesos. Hasta el momento, de manera oficial, no se ha establecido qué vendrá en el catálogo de obras que realiza el gobierno municipal, motivo por el que el Colegio de Arquitectos, interesado en esta obra, lo propone para integrarse en el presupuesto participativo. El presupuesto participativo ha sido diseñado por ordenamiento del Congreso Estatal como un recurso que los gobiernos municipales deben destinar para atender las necesidades que emanan de la misma población, situación que parece contrapuntearse con el grueso del presupuesto municipal, que en teoría debería estar diseñado en base a las necesidades de la población, y mismo que se establece para este siguiente año de alrededor de 25 millones de pesos. Finalmente, será el mes de noviembre, sin fecha aún por establecerse, cuando el Comité de Evaluación de Proyectos, integrado por regidores y directores de área municipal, establezcan cuáles proyectos quedan aprobados y cuáles no, para iniciar su trabajo el siguiente año y concluir antes de la culminación de la administración municipal. Manuel Salcedo, Noticieros XHPL. Ayúdame a entender, Meni. Sí, sí. Entonces, todo el tema son 26 millones de pesos que hay que canalizar inteligentemente. Sí, fíjate que ya haciendo la cuenta para los gráficos que sacamos ahí, son 29 millones de pesos para el 2024. Para el 2023 fueron 23, okay. 25 millones de pesos. Pero sí, tú tienes 700 millones de pesos como gobierno y te dice el Congreso del Estado, hey, un 5% para presupuesto participativo, lo que la gente decida, lo que sea. Entonces empiezan a recibir y empiezan a enlistar, y hay un comité evaluador, y el comité evaluador dice, órale, pues estas son las propuestas, y ya en noviembre pasamos con urnas electrónicas que la gente vote, y el que vote, las que queden, hasta que nos acabemos los 29 millones de pesos, pues ahí le vamos dando. Órale, ¿quiénes son quienes integran este consejo? Integran, que es un reclamo de las asociaciones civiles, prácticamente funcionarios, el director de desarrollo urbano, regidores. Las asociaciones civiles dicen, la verdad no vemos una representación ciudadana, eso lo comentaron el pasado sábado. Dice, a fin de cuentas como que se ponen de acuerdo entre ellos, pero no abrieron el abanico, dieron 8 días para votar. Y mira, los nombres específicos de esta, aquí los tengo. Pues sí, está Carlos Martínez, el presidente de Canaco. De Canacintra. Carlos Martínez, mira, está Patricia Ramírez, tesorera, Heriberto González, oficial mayor, Jorge Tiscareño, desarrollo urbano, Lourdes Mendoza, regidora de Hacienda, Héctor Manuel, regidora, Lauda Gabriela Islas, regidora, Oscar Daniel Cota, obras públicas, José Carlos Gutiérrez, director de obras, Gerardo Pimentel, desarrollo social, Abigail Jiménez, del Instituto de las Mujeres, y licenciada Carmen Silvia García, regidora. O sea, básicamente es una representación del gobierno municipal quienes integran ese comité evaluador. Sí, evaluador.
Entonces, ¿de qué día a qué día se pueden presentar las propuestas? Ya se cerró. Ya se cerró. Ya no hay... Ese era el reclamo. Oye, nos dieron nada más 8 días. Pero es cierto lo que menciona Brenda. En este tema del presupuesto participativo es la primera vez que en Cuauhtémoc se hace y sí, no tenían mucha experiencia. No decimos que haya un dolo, simplemente pues no se tuvo la experiencia, pero eso incide en, pues, en una bolsa de 25 millones de pesos. 29 millones de pesos que en teoría pues deben atender necesidades muy sentidas de la población, y vemos que en el grueso pues atienden techumbres para escuelas que son necesarias y bardas perimetrales de escuelas, que lo mencionamos el sábado. Sí, pues ya tienen, si no la barda perimetral, pues malla ciclónica. Sí, por la urgencia, ¿no? Lo que tiene que ver con el 2023. Así es. Y el algunas personas decían, es que seguridad para los alumnos, la barda, y bueno, ciertamente, pero antes hay otras cosas. Y el 2024, pues se va a tornar un poquito más interesante, porque ahí entramos todos en la votación, porque se van a colocar urnas y le van a permitir a todo ciudadano pues votar por el el proyecto que le parezca mejor. Sí, sí, porque ahorita nosotros como medios nos estamos enterando apenas, y en buena medida es importante que los medios enteremos a la población para que la población participe en las propuestas y luego vote para elegir las que ellos aprueben. Ya cuando el comité había aprobado las obras, apenas hasta ese entonces tuvimos acceso a específicamente qué obras, que en esta gráfica, si tú te fijas, por el número de obras, no por el monto de obras, pues la mayoría va para bardas perimetrales y luego le siguen los techumbres, 3 obras de pavimentación, pero pues son costosas, y en los otros pues ya va que la cancha de fútbol, que las gradas para una escuela, la peatonalización de la tercera y una unidad rápida para bomberos. Fíjate, la peota, no me digas, peatonización, la peatonización de la tercera, 5 millones. 3.4 está atrasado, sí. 3.4, si queda bien, va a quedar precioso. Pega. Si queda bien y pega, va a ser una cosa pues como la Libera en Chihuahua. Haz de cuenta. Detona comercio. Es el inicio. Que puede detonar el comercio, ayudar a la gente, a las personas que tienen su negocio ahí para rentar, y ayudar a los que rentan. Pero se va a someter a votación, a ver si la gente vota por ella. A ver ella. Qué votación recibe. Estas son propuestas. Entonces ya no estoy entendiendo. Por fin, esos son los que ya eligieron, ¿qué no? Las propuestas elegidas. Ahora la raza va a votar cuál propuesta. ¿Qué es? La votación, ¿cuándo es? No hay día, pero es en el mes de noviembre. Todavía no se establece. Es en el mes de noviembre. Ah, ok. ¿Y no tienes una lista de las...? Sí, aquí la tengo, mira. A ver, la lista de las obras. Son las puras del 2024. No, pues son un chorro y no traen ni monitos. Ahí está. Te perdí el libro vaquero, pues veías... Algo, ¿ah? Y ahí... Barda perimetral para primaria. Es que las bardas perimetrales las pueden hacer de malla ciclónica. Todas quedan muy bien. Es que no hay escuela que no tenga barda perimetral. Estoy bien malla ciclónica, sí, ¿verdad? Sí, de esa que es con malla. Y queda muy bien. Pues seguridad, protección. Y si se trata de que no se vea, se pueden poner unas... telas o plástico. Unos plásticos. Cintas plásticas. Que son muy baratos. Es relativamente barato. Muy probablemente, de entre todas las obras que se proponen en este paquete, la de mayor impacto es la del cierre. La peatonalización. La peatonalización, efectivamente. Y hablábamos, bien decías ahorita, Aníbal, detona comercio, embellece el lugar y sirve de lugar de esparcimiento, quieras o no. A lo de la tercera. Sí. Sí, pero son 3.5 millones nada más, porque son 29 millones. Ajá. Es poco y es mucho a la vez. Si se invierte bien, si se invierte mal, se te va en una barda. Es una barda, fíjate, es la del Cebeta. La barda perimetral del Cebeta 90 de 2000 metros cuesta 3.2 millones de pesos, bueno, según esta tabla. Y 3.4 la peatonalización de la calle tercera. O sea, la barda, ¿pero qué le quieren hacer al Cebeta? ¿Ponerle barda? ¿De dónde a dónde? ¿Cuántos metros son? 2000. 2000 metros, 2 kilómetros de barda. No sé si por el lado del Mancomún, ya rumbo al monte, no sé si ahí. Pero a lo que voy es, lo importante de este tipo de ejercicios es que sepamos, oye, barda, qué barda, no, mira, unidad rápida, yo sí votaría por la unidad rápida. ¿Qué es la unidad rápida? Una para bomberos. Sí, de bomberos, pero ¿qué es la unidad rápida? Es una... Sí, si es de bomberos, tiene que llevar agua.
Y si lleva agua, pues, o si es para rescate, que bueno, tiene que estar equipada con mandíbulas de la vida y quijadas de la vida. Parece y cosas que es Aníbal, no presente bombera. O sea, ok, para rescate. Mira, aquí tengo la que tasaron, la que proyectaron, y esa cuesta $1,600,000. Reno Martínez, aquí está. Mira, es esta. Esa es la unidad de rescate, de unidad rápida de rescate. Ah. Okay. Esta es. Ok, básicamente es para rescates de accidentes automovilísticos, sí, rescates de algún incendio, gente que esté adentro encerrada, eventos que de vez en cuando se presentan, pero que cuando se presentan, no tiene una unidad de estas puede representar la vida o la muerte de las personas. Sí. Pues a ver, sí deberíamos tener una. Sí, la ciudad debería tener una. Sí, creo que sí. Cuando haya la posibilidad de votar, pues ahí usted palomea. Va a haber, me supongo, pues, posibilidad de escoger. Pues no, es que no sé si varias. Esos detalles todavía no están claros. No se han definido. Parece ser que solamente uno. Solamente ¿un voto es uno. No. No puede ser. Son 29 millones. Si yo voto por la bombera, es 1.9. Debo tener manera de gastarme los 29. Más el presupuesto participativo. Ya puedo. Ah, lo interrumpí, señor. Sí, no, pero no te preocupes. Perdón. No te creas. Debo tener manera de gastarme mis 29 millones. Que sea. Y un ciudadano, yo me los gasté así. Otro ciudadano, Brenda, se los gasta así. Sería una luego, idea, Excel. Luego se computariza cuántos optaron por, y entonces así sí se. Sí, es inmediato el cálculo. Si son urnas electrónicas, el registro es inmediato y el cálculo es inmediato. Por eso se llama presupuesto participativo, para participar todos en la gran mayoría de obras. ¿Cómo sabías? ¿Te dijeron eso? Ahí está, Aníbal. ¿Sabes yo por qué me iría? Por la bombera, digo, la unidad de rescate, la tercera y pavimento. Te faltan 23 millones. Sí. Dos bardas y un techo. No, digo, si se trata de tirar el dinero así a como sea, no te creas. No, pues ahí están, bueno, las partes. Esto está interesante, sí, está claro, interesante. Y el ejercicio es se va a quedar. Es una cantidad importante de dinero, no demasiado dinero, pero sí es una cantidad 5%. Importante. Te digo, no es demasiado porque, por ejemplo, estacionómetros recauda entre 15 y 18 millones por año. 15 dijimos. 15. El pasado fin de semana consultamos y eran 15. 15 millones por año. Sí. No más estacionómetros. Sí. ¿Cuánto se recaba de predial? Como 60. No. ¿Más? Sí, son mucho más. Sí, mucho más. Sí. Sí, es el principal ingreso de Cuauhtémoc, del gobierno municipal. El principal ingreso de Cuauhtémoc son las participaciones que nos da el gobierno del estado. Bueno, sí. Sí. A ver, pregúntale a Google, a ver si el señor Google lo sabe. ¿Cuánto ingresa? Ingresó en el 2022 de IP, impuesto predial, en Cuauhtémoc, Chihuahua. Y luego nos vamos a comerciales bien rápido y regresamos bien rápido, verá. Se rebasa, pues es una nota, se rebasa la meta del impuesto predial en febrero del 2023. No, pero habla del mes nada más de 5 millones. 5 millones en el mes. En mes de enero. No, es que no son más de 50. Si no, no refiere cantidad. 73 mil cuentas. Pati Ramírez debe saber en caliente si le escribimos. Ahorita con calma le preguntamos a la tesorera y ya nos dice, pero sí, a ver, ¿quieres jugar unas hamburguesas, unas papas y una soda? Aquí yo creo que sí. 70 millones, dice la maestra Luli. 70 Mendoza. Millones, dice la maestra. La maestra es regidora de Hacienda. Sí, entre 70 millones más o menos. Fíjate, qué poquito. Sí, el 10% del total del presupuesto de Cuauhtémoc, que es de alrededor de 700, un poco más. Sí. Gracias a la maestra por ayudarnos. ¿Es la maestra? Lourdes Mendoza. Ah, ok, ella es regidora. ¿De Hacienda? ¿De la Secretaría, de la Comisión de Hacienda? Mire, nomás el dato es. Y pertenece al partido. ¿A cuál? Al PRI. Es que ya el de Morena también se le dice así. Ya los tres, Rulo. Ya los tres son iguales. Los tres llenan los requisitos para ser el Tienes razón. Vamos a un breve corte de mensajes. Entonces, faltan apenas. Resumen. Ya faltan unos cuantos segundos para las tres. El resumen. Moontrack, los profesionales en energía solar, sistemas interconectados tipo aislado y bombeo, presenta el resumen de noticias a la hora.
presidente de la República anunció que 10.000 elementos de la Guardia Nacional se quedarán permanentemente en Acapulco para garantizar la paz y la tranquilidad tras el huracán Otis. Anunció que una cantidad similar de elementos de la Guardia Nacional se quedarán a cuidar el Tren Maya. Habrá inclusive vigilancia por helicóptero, menciona el presidente. Confirma la Fiscalía General del Estado la detención de un hombre de 22 años de edad como presunto responsable de haber asesinado a golpes a una niña de tan solo 6 años de edad en hechos ocurridos en esta ciudad de Cuauhtémoc. El Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Cuauhtémoc menciona que los reductores de velocidad podrían ser adecuados en ciertos puntos del corredor. No se decantan mucho por el tema de los semáforos, pero comentan que están analizando de manera más integral el tema del tránsito vehicular, los beneficios, entradas, salidas, personal y demás de todos estos 40 kilómetros para hacer una propuesta al gobierno del estado. El próximo viernes aquí en Cuauhtémoc será la puesta en marcha, la inauguración, ya la apertura de la oficina de Infonavit. Será al lado de Catedral, ahí por la Reforma, donde era la oficina de Banorte. Por cierto, mañana hay una entrevista aquí temprano con el delegado estatal de Infonavit. No sé usted qué opine, pero los reductores de velocidad no vendrían teniendo ningún impacto. Los reductores de velocidad, por ejemplo, que están al llegar a las casetas, quien viene en un carro deportivo con llantas muy poco altas, pues tiene que bajar la velocidad. Pero quien viene en un carro normal o en una pickup, pues nomás hacen... Y es todo lo que hacen los reductores de velocidad. ¿Son topes o son semáforos la siguiente alternativa? Los reductores siento que deberían quedar descartados. En el caso Ayotzinapa, Murillo Karam busca participar en una investigación por tortura del Cepillo. Murillo Karam sigue en prisión. Le habíamos informado a usted que había obtenido un amparo. Sí lo obtuvo, pero sigue en prisión por otro cargo relacionado con torturas en relación a los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Como Mayra Yesenia B.C., de 35 años de edad, fue identificada la mujer que la mañana de hoy fue encontrada sin vida en la colonia Lázaro Cárdenas, a la que, por cierto, le dejaron un narcomensaje. Oiga, también, pues, en el tema del presupuesto participativo, finalmente son 21 obras con un monto de 29 millones de pesos las que se habrán de proponer a la población en general. Usted habrá de votar. Todavía no se define si por una o por varias, y con ese 5% del presupuesto municipal, pues bueno, que en el 2024 se comiencen a hacer esas obras. Borrón y cuenta nueva es un programa que arrancó gobierno del estado. Son descuentos en derechos vehiculares y multas estatales que van desde el 80 hasta el 75%. Programa que estará vigente hasta el 31 de enero, a partir de ya. Que rechaza el presidente la creación de un fondo para Acapulco con excedentes petroleros. Se ve ya la creación, perdón, la reapertura de algunos centros comerciales, algunos bares, algunos restaurantes están abriendo ya en Acapulco, la gente queriendo levantarse, pero los destrozos son mucho más grandes de lo que teníamos idea. Mundra, los profesionales en energía solar, sistemas interconectados, tipo aislado y bombeo, presentó el resumen de noticias a la hora, a la hora. Montrac, en su división Energy Pro, te ofrece instalación de paneles solares de la más alta calidad y a los mejores precios. No arriesgues tu dinero, invierte con los expertos. Acércate y pregunta por nuestras promociones. Estamos ubicados en la avenida Morelos y calle 16 o llámanos al 58-200-62. Cotizamos sin compromiso. Montrac, los profesionales en energía solar. Mmm, qué rico huele, qué rico sabe. Claro, es Más Rico Fried Chicken. Los pioneros del pollo frito empanizado con receta original. Llévate nuestras promociones. Paquete de 10 jugosas piezas de pollo, 4 bollos, medio litro de ensalada por solo 177 pesos. O paquete de 10 jugosas piezas de pollo, 4 bollos más medio litro de ensalada y medio litro de puré de papa con gravy por solo 209 pesos. Ven a 13 y Morelos, a espaldas del Monumento Cuauhtémoc, en la Glorieta. Más Rico Fried Chicken.
Lubrifiltros La 14, con grandes descuentos en lubricantes, filtros para servicio pesado, industrial, agrícola, automotriz y motocicletas. Calle Rayón y 14, teléfono 625-58-20078, WhatsApp 625-115-2078. Amuebla tu casa como la soñaste con el super paquete de Mueblera MCE, que contiene juego de sala, recámara completa, colchón king size, cocina con parrilla, comedor, bufetero, mueble para televisión y mucho más. Llévatelo por solo 119.900 a 12 meses sin intereses. Mueblera MCE, kilómetro 8.5, calle Pino, número 71, corredor comercial. Visita nuestro showroom. Slim Magic, excelente en el tratamiento del estreñimiento, mejora el metabolismo, es quemador de grasa, combate la obesidad y el sobrepeso. El Slim Magic ayuda a mantener una buena digestión, regulando el ritmo intestinal, oxida la grasa, favoreciendo a la pérdida de peso. El Slim Magic contiene semilla de uva, canela, té verde, garcinia, piña, diente de león, ginseng, kale, perejil y alfalfa. El Slim Magic, búscalo ya en tu centro naturista CM Naturals Colombia, México. CM Naturals. Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Cuauhtémoc ahora está más cerca de ti. En nuestro nuevo módulo en Zona Centro. Ahora te atendemos de 8 de la mañana a 3 de la tarde en Avenida Guerrero entre Quinta y Séptima. Con tus pagos, nuevas contrataciones o quejas en el servicio. Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Cuauhtémoc, ahora más cerca de ti. Tú no te detienes y en Pintura Sayer 16 de septiembre te damos todo para que sigas adelante. Ahora en pintura vinílica, impermeabilizante, selladores y línea de carpintería te damos un 20% de descuento. Cubeta de pintura desde 799 pesos. Además, en la compra de una cubeta, llévate un kit de regalo. Visítanos en 16 de septiembre y Rayón o llama al 625-58-30509. Pintura Sayer. Farmacia de Especialidades de Allende y Novena se cambió al Agustín Melgar, casi esquina con Guerrero. Contamos con medicina de patente, genéricos, medicina de alta especialidad, como oncológico, ortopédico, ginecología, urología y cardiología. Medicamento para enfermedades respiratorias. Farmacia de Especialidades en Agustín Melgar, casi esquina con Guerrero. Teléfonos 625-837-0159. WhatsApp 625-138-8220. Muprop, Multiclimas y Proyectos Wheeler le ofrece mini split de la marca GRI, WA y MAVE en diferentes capacidades y refacciones en los mismos. Lléveselos a meses sin intereses con tarjetas participantes. Contamos con instalación, mantenimiento y fabricación de canalones y fachadas americanas. Manejamos todo tipo de hojalatería. Muprop, Vialidad Venezuela número 983, local número 6, en Plaza Bodegas. DolorCam. El dolor le tiene miedo a DolorCam. DolorCam proporciona resistencia a las articulaciones, ayuda a cicatrizar las heridas, es antiinflamatorio, ayuda a regenerar los huesos, fortalece el sistema óseo, efectivo para disminuir el dolor asociado con artritis, calambres y dolores musculares. El DolorCam contiene colágeno, vulva ajo en polvo, calcio de coral, cartílago de tiburón, omega 3, 6 y 9, vitamina C, arpagofito y raíz de jengibre. DolorCam. Búscalo ya en tu centro naturista CM Naturals Colombia, México. CM Naturals. Tarde con 8 minutos. Oiga, bueno, pues en más de la esfera local ya hay pues más información con relación a la mujer localizada sin vida hoy por la mañana en la colonia Lázaro Cárdenas. Por lo menos, bueno, pues ya ha sido identificada. Se trataba de Mayra Yesenia B.C., tenía 35 años de edad. Esta mujer le colocaron un mensaje alusivo a la rivalidad entre los grupos de la delincuencia organizada. Mire, vamos a escuchar a Enrique Rodríguez, es el vocero de la Fiscalía. Aproximadamente a las 8 horas de este lunes, personal de la Agencia Estatal de Investigación y de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en Ciudad Cuauhtémoc
atendieron el reporte de una mujer sin vida localizada en las calles Mártires de Cananea y Adolfo Cortés. Corresponde a una persona de sexo femenino que vestía chamarra gris a cuadros, pantalón de mezclilla color azul, playera de color rojo, se localizó sobre dos cobijas, es de 30 a 35 años de edad aproximadamente, de complexión regular y presentaba lesiones graves en el rostro y en el cráneo. En el lugar, un familiar de la víctima la reconoció con el nombre de Mayra Yesenia B.C., de 35 años. Sin embargo, fue trasladada al servicio médico forense para la necropsia de ley, así como para realizar los protocolos correspondientes para determinar su identidad y posterior entrega a familiares. Se realizan las investigaciones para el esclarecimiento de estos hechos. 3:10. Y en otras cosas, en más, iban a concluir con, perdón, en otras cosas, bueno, el programa Borrón y Cuenta Nueva, dice, con el objetivo de regularizar la situación de contribuyentes que presentan adeudos vehiculares, así como el pago de impuestos estatales, la Secretaría de Hacienda puso en marcha el programa Borrón y Cuenta Nueva, que estará vigente hasta el 31 de enero, a través del cual se ofrecen una serie de descuentos para que las personas que presenten adeudos puedan ponerse al corriente. El secretario de Hacienda, Granillo, manifestó que esto aplica en el pago de derechos vehiculares del 2022 y años anteriores, así como en la renovación de licencia de conducir, multas y recargos en licencias de gobernación, multas y derechos de transporte, entre otros. Órale, que van descuentos desde el 80, por ejemplo, mira, dice, los derechos vehiculares se ofrecerán descuentos del 85% durante el mes de noviembre, hoy, 85%, 75% durante diciembre y el 70% en enero. Eso es lo que dio a conocer el secretario Granillo. Precisamente, doctor Rulo, con el tema acudimos hoy a preguntarle al recaudador de rentas, Rafael Jaime Núñez, cómo se va a estar trabajando precisamente. Correcto. Con el programa de descuentos, y bueno, aquí lo tenemos en entrevista. Mira, el día de hoy arranca el programa Borrón y Cuenta Nueva, que es descuentos en los adeudos que tenemos, por ejemplo, los contribuyentes en recaudación de rentas, hasta el 90% en multas y recargos en impuestos estatales durante el mes de noviembre, el 75% en diciembre y el 70% en enero. Tenemos el 85% en noviembre de adeudos vehiculares del año 22 y anteriores, el 75% en diciembre y el 70% en enero. También tenemos en infracciones a la ley de vialidad y tránsito el 60% en noviembre, el 50% en diciembre y el 50% en enero. Tenemos en multas y recargos en licencias de gobernación el 65% en noviembre, el 50 en diciembre y el 50 en enero. Y por último, bueno, pues tenemos ahí descuentos para la expedición de licencias de conducir, el 35% de descuento durante el mes de noviembre, el 25 en diciembre y el 25 también en enero. Señor, llama la atención el hecho de que se ofrezcan descuentos a noviembre a quienes no pagaron. ¿No es de alguna manera como incentivar a que no se pague en enero? No, porque no sabemos exactamente cómo vienen año con año estos descuentos. Acuérdense que los que pagan en tiempo y fecha, ellos pagan con descuentos adicionales por pronto pago. De ahí para cuando se vence ese plazo, empieza a cargarse recargos mes con mes, va subiendo el adeudo. Y entonces ahorita lo que pasa es que le quitan una parte de esos recargos que pasan desde abril a la fecha. Señor, en la recaudación de rentas de Cuauhtémoc ha destacado por ser, vamos, una contribución cumplida o más cumplida que el resto de las recaudaciones. Bueno, sí, hace unos meses, dos meses y más, no recuerdo, el secretario de Hacienda hizo un reconocimiento público de la recaudación de Cuauhtémoc como la mejor en el estado en cuanto a servicio y en cuanto a ingresos. Que con ese tema nos envían ahorita, que lo comentaban nuestros compañeros que lo anunciaban al inicio de este noticiero, nos envían esta imagen que es de una multa, dice, pues me estacioné mal y bueno, pues la multa, ¿no? La multa es de 248 pesos con 98 centavos y me atascan
los gastos de ejecución el 6 de noviembre del 2023 y los gastos de ejecución son 518.70 pesos. Dice, estos están como los malos comerciantes del Buen Fin, que le suben 100 pesos para en el Buen Fin bajarle 70 y que sigas de, o sea, que no sea ningún beneficio. Dice, y nos decía molesto por esta situación, la multa es de 250 pesos y los gastos por los gastos de ejecución y demás por 518. Entonces, que no le sorprenda a la gente, coméntalo por favor, que antes de que iniciara este proyecto de descuentos del 85, que suena mucho, pues ya les dejaron calle los gastos de ejecución. Y que, como dice, como en mi caso de pagar 248, pues yo ya estaba haciendo cuentas con el 70-80% de descuento, ¿no? Pues ahora será de 767, ya eso sí le habré de aplicar el descuento. Dice, a fin de cuentas, pues el gobierno nunca pierde. Ahí está la denuncia. Mire, le voy a platicar un video mientras se lo mostramos. Una breve, pues no postal, sino un pedacito. Es un club de yates en Acapulco. Bueno, pues quien tiene un yate, pues es una persona con recursos. Pero para que nos demos una idea nada más de el impacto que tuvo el huracán Otis en este, le digo, que antes conocíamos como la perla del Pacífico. Mira. Mira nada más. Como si una bomba, ¿no? Es puro escombro. Puro escombro, y arriba alcanzas a ver a la derecha, mira, en esa toma. Dame un segundo. Sí, sí, ahí, sí. Mira, el edificio que está al fondo, allá. Mira, sin vidrios. Sin vidrios. Pedazos de pared. De donde el aire entró por un lado y salió por el otro lado del edificio. Todos esos barquitos o yates, pues, que estaban ahí atracados, pues todos están destruidos. Sí, caray. Si tú quieres. Bueno, algunos de ellos eran de gente rica, pero otros eran de gente que los renta y claro, se dedica a sacar turismo a sí, mar abierto, sí, que a pescar pez resierra, pez esto, pez lo otro. Impresionante. Mira, ¿por qué lo quitaste? Si te molesta, no. Sí. Podemos, no sé. Sí, mira, pues me puso, ¿quieres? A mí. Pon lo que tú quieras, pues, en las imágenes. Mira. Sí, hombre. Mira. Y allá está otro edificio, mira. Igual. El otro. ¿Eh? Impresionante. Sí. Bueno, en relación con Acapulco, pues críticas al presidente. Veía una participación que tiene Ricardo Anaya, ex candidato del PAN al gobierno de la República. Ataca fuerte al presidente. Mire, dura muy poco, dura 2 minutos 40 segundos, un poco más, tal vez 10, 20 segundos más. Pero mire lo que dice. Súbele. Ah, es que no tiene audio. ¿Lo qué, perdón? Aquí está, no, bien. ¿Qué otra vez se equivocó Sergio? No, es usted ahí el audio. Sí. Ahora sí, no fui está, yo. No, está, es que no, ya estoy. Es que yo lo tenía muteado, sí. Vamos. No, entonces hay algo. No, pues, algo te desconectaron, porque aquí estás abierto. Allá, ¿cómo está el dato? Algo se desconectó también. Ahorita que hemos estado haciendo remodelaciones y ingresamos un chufle. Ahí está, mira, eso era todo, Aníbal. Aquí lo tengo yo. Acá está con el señor Salcedo. Desde el inicio lo quieres. Sí. Sí, sí. Ah, pues es que desde hace rato no pudimos. A ver con Manuel Salcedo. Mire, lo que dice Ricardo Anaya. En serio, parece que no se ha entendido el tamaño de la tragedia por la que pasa Acapulco. Porque solo quien no lo entiende puede decir que se va a arreglar en menos de 2 meses. Ya en la Navidad, las familias van estar muy contentos en Acapulco. Eso es de veras no entender
el tamaño de lo que está pasando. El gobierno ha anunciado una inversión de 61 mil millones de pesos. Cuando, fíjate, aún faltando muchos daños por cuantificar, la cuenta ya anda cerca de los 300 mil millones. Y conforme pasa el tiempo, se va a ir descubriendo el verdadero tamaño del problema, porque así ha sucedido con otros desastres del mundo. Por ejemplo, Katrina, el huracán que azotó Nueva Orleans en 2005, calcularon daños iniciales por alrededor de 16 mil millones de dólares. Y al final fueron más de 10 veces mayores, más de 160 mil millones de dólares. El gobierno tiene que entender el tamaño del problema e invertir los recursos necesarios para poner a Acapulco y a su gente de pie. Porque hay 800 mil personas que literalmente se quedaron sin ciudad, sin casa, sin trabajo, sin futuro. Acapulco ya no está y van a ser necesarios muchos recursos a lo largo de muchos años para volverlo a levantar. Pero ¿sabes qué es lo más importante de entender? Que no solo es un tema de recursos. O sea, no solo es repartir comida y techos. Eso es, sí, lo más urgente, claro. Pero además, el reto es convertir la crisis en oportunidad. Oportunidad para refundar Acapulco. Refundar Acapulco implica recuperar la paz y la tranquilidad robada por el crimen organizado. Refundar Acapulco implica, como dice Luis de la Calle, repensar su infraestructura, rediseñar las instalaciones portuarias. Refundar Acapulco implica privilegiar malecones para que las playas vuelvan a ser de todos, hacer un nuevo plan urbano, relanzar su aeropuerto. Muchas ciudades del mundo han renacido después de una tragedia. El antes y el después es impresionante. O sea, sí es posible convertir la crisis en oportunidad, cambiar la adversidad por ventaja, la oscuridad en luz, la carestía en abundancia. Sí es posible y muchas ciudades lo han logrado. Y por eso hoy más que nunca necesitamos líderes visionarios que imaginen ese futuro brillante para Acapulco y su gente y que lo hagan realidad. Bueno, le digo, es Ricardo Anaya, y su enfoque, pues por supuesto que es crítico en contra del presidente. Hoy hubo una manifestación, alrededor de 300 personas querían ir al Palacio Nacional y fueron encapsuladas por la policía. El presidente habló en la mañana de esta manifestación, de esta marcha, dijo que era politiquería, que estaban movidos por un líder del PRD, un señor Naranjo. Guadalupe Naranjo Acosta. Probablemente sí, Guadalupe líderes. Naranjo Acosta. Eso mencionó el presidente, y ahí, bueno, pues se ven las imágenes de algunas personas. No veo mucha gente, veo más patrullas que manifestantes. Sí, son pocos. Lo que me extraña es, pues en México todas las marchas se dan, permiten. Sí. Todas. Sí. Por más extrañas que parezcan, nunca te coartan el derecho de... Meni, yo una vez fui, hace ya mucho tiempo, a México, iba yo en un taxi. Y entonces, pues vas en un taxi y vas en la baba. Yo iba en el asiento de atrás. Y volteé y dije, como 500 personas encuerados todos. ¿A poco? Piel morena, gente de campo, gente de rancho. ¿Qué es eso? Si están tan desnudos todos. O sea, sí, son los de los pueblos indígenas. Fíjate. A cada rato se manifiestan. Pero bueno, ya ni les hacen caso, siempre se encueran. Fíjate. Fíjate, o sea les permiten a todo mundo manifestarse, pero a esta manifestación, y que eran bien poquitos, no la dejaron entrar, quién sabe por qué. El presidente habló hoy en la mañana de la seguridad ahí en Acapulco y de la seguridad en el Tren Maya. Es que el Tren Maya empieza el próximo 1 de diciembre. No todo, porque hay partes en las que se dice que va un avance de 50-60%, pero hay otras que ya están concluidas. Entonces ya se van a empezar a vender boletos. Dura 1 minuto 12 segundos este video del presidente. Lo escuchamos.
Ah, pero si no. A ver ahí. Si no, no se puede. A ver. No. ¿No? A ver, dale play. No. No. Tyson, ¿te haces cargo? Que parezca accidente, por favor. No, que no parezca accidente. ¿Qué le hace? Oiga, vamos a un corte de mensajes. Ahorita viene el Carlangas y nos arregla el problema este y le presento lo que dice el presidente. Bueno, fundamentalmente dice que se van a quedar 10,000 agentes de la Guardia Nacional a cuidar el Tren Maya. ¿Cuánto cuesta? Y otros 10,000 a cuidar Acapulco. ¿Cuántos agentes de la Policía Estatal hay en Chihuahua? La fuerza estatal, ¿cuántos representa? No creo que llegue a 10,000 elementos. No, no, nunca. ¿Y acaso 4,000? 4,000, entre 4 y 8. A ver si. El estado de fuerza del estatal. Ahí serían 10,000 para el Tren Maya. Y hablaba también aquí, el presidente habla de helicóptero, que va a estar constantemente sobrevolado por el helicóptero. Temen que haya. Sabotajes por la inconformidad que hubo en algunos pueblos por parte de algunas personas. Teme el presidente que haya sabotajes. Ahorita vamos a tratar de entrar con ese sonido y volvemos en este momento. Entonces son las 3 de la tarde con 25 minutos.
Entonces, ya corregimos el problema. Sí, era mire, accidente. Aquí está el presidente. Sube. Sí, pero el Tren Maya es un sistema ya diseñado de protección. Van a estar en estaciones, incluso en los trenes, van elementos de la Guardia Nacional y va a haber vigilancia por helicóptero en toda la línea. O sea, se va a blindar toda la ruta del Tren Maya, que es algo parecido a lo que vamos a hacer en Acapulco, aprovechando que se presentan estas circunstancias tan lamentables, y ya estamos ahí y ya se van a quedar de manera permanente 10,000 elementos de la Guardia Nacional para garantizar la paz, la tranquilidad. Entonces son 10,000 elementos, no me quedó claro, si permanentes para cuidar el Tren Maya o 10,000 elementos permanentes para Acapulco. Me suena lógico en Acapulco nada más mientras pasa el problema, ¿no? 10,000 en Acapulco. 10,000 en Acapulco. De manera permanente, sí. ¿Y en el Tren Maya mientras se pone en marcha? No. No, o permanentemente. No, es lo del Tren Maya, me tengo entendido que es previendo sabotajes, porque por eso van a ir arriba de los vagones. De los, okay. Ocultos, vestidos de civil, así lo entiendo. Gente de la Guardia Nacional detectando a ver si alguien quiere hacer alguna cosa de sabotaje o cosas así. Así entendí lo que dijo el presidente. Pero bueno, pues qué obra tan polémica, ¿no? Porque lo normal pues es otra cosa. No es un país en el que haya actos terroristas. 10,000 elementos para cuidar el Tren Maya, ¿cuánto va a costar? Por helicóptero. Y aparte va a haber helicópteros. ¿Cuánto va a costar que el Tren Maya funcione? 10,000. Ponle 10,000 por 15,000. Más o menos es lo que gana un Guardia Nacional. A ver, 10,000 por 15,000. Con los ceros luego me hago bolas. 150 millones. Por 15. 150 millones al mes. Nomás en sueldo. ¿Mandé? Más la hora vuelo en helicóptero. Lo que cueste volar en los helicópteros, que es muy caro. Volar helicópteros es más caro que volar aviones. 150 millones de pesos el aeropuerto Felipe Ángeles requería para tener un punto de equilibrio 22, 23 millones de ingreso, y no los estaba obteniendo. Ahora imagínate cuánto va a necesitar obtener el Tren Maya para llegar a su punto de autosustentabilidad. Si solo en vigilancia con 10,000 elementos de la Guardia Nacional te vas a llevar 150 millones de pesos, entendiendo que cada elemento cobre 15,000 pesos. Uh-huh. Pero creo que 15,000 es más o menos el sueldo del más abajo. Sí, sí. De ahí vienen comandantes y más sueldo, sí, más arriba. Más gasolina, bueno, más estancia, es sueldo, comida, hospedaje. Estancia, comida, operatividad. Ese es el sueldo de ellos, pero... ¿Dónde van a estar? Ahí dice el presidente, habrá destacamentos. 150 millones de pesos al mes, son 12 meses. Son 1.700, 1.800 millones de pesos al año. Nada más en vigilancia. Debe, muy probablemente el presidente cometió un lapsus, ¿no? Precisar, sí. Es demasiada gente para cuidar el tren. Pues sí. Probablemente un lapsus. Un lapsus de esos que todos tenemos. 10,000 elementos. Imagina. Para cuidar el Tren Maya es una barbaridad. Te digo, es el estado de fuerza de la Policía Estatal de Chihuahua dos veces. Fácil. Qué fácil. De toda la Policía Estatal. La Policía Federal, cuando estaba
este hombre de Harfush. Ingrata memoria, no, Harfush, ahí está. García Luna. García Luna, llegó a tener 42 elementos la Policía Federal en todo el país, 42, y alrededor de 20,000 estaban en oficinas. Eso lo mencionó el propio presidente López Obrador. Dijo que 40,000+ de la Policía Federal estaban en oficinas. O sea que era un despropósito la Policía Federal, y coincido con él. Qué bueno que la desapareció. No confiábamos en la Policía Federal. 3:34 p.m. Bien, en más de la esfera local, mire, pues resulta de que dos jóvenes fueron privados de la libertad cuando se encontraban en el drive-in Rarámuri, aquí en el centro de la ciudad. Pues los liberaron por allá por la Colonia México, ya dentro del municipio de Cusiburiachi, pero los liberaron y luego les dispararon. Vamos a escuchar la información, lo que se tiene hasta el momento, con Edna Martínez. Seguridad Pública del Estado, adscritos al Mando Único Cuauhtémoc, apoyaron a la policía de Cusiguiriachi, ya que se reportó el hallazgo de personas lesionadas por posibles proyectiles de arma de fuego. Este hecho se registra a la 1:38 p.m. de este lunes 6 de noviembre en un paraje de la Colonia México que corresponde al municipio de Cusi. En estas acciones llegan los agentes del Mando Único y detectan a dos jóvenes, uno de 20 y uno de 21 años de edad, que se encontraban heridos en los pies por arma de fuego. Dijeron que previamente habían estado bebiendo embriagantes en el drive-in Rarámuri junto con unos amigos. De pronto ellos se meten al baño y cuando salen son abordados por desconocidos que terminaron por subirlos a un vehículo en color negro, del cual desconocían marca y modelo, así como también la cantidad de tripulantes. Los llevaron hasta Colonia México, en donde al bajarlos les dispararon a los pies, abandonándolos en el lugar. También acuden paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron los primeros auxilios y posteriormente trasladaron a ambos jóvenes a un hospital. El joven de 20 años presentaba una herida en el pie derecho con entrada y salida, mientras que el de 21 tenía una lesión en el pie izquierdo, la cual no tenía salida de bala. Cabe hacer mención que en el tiempo que se brindó el auxilio, los policías de Cusiguiriachi no acudieron al lugar, por lo cual, y debido a la premura por las lesiones de las víctimas, tuvieron que retirarlos del lugar antes de que ellos pudieran presentar su reporte ante la autoridad de Cusi. Son las 3:37 p.m, 3:37. Oiga, hay pues una buena noticia esperanzadora, generalmente se da al cierre de año, y es que, bueno, pues llegan muchas familias menonitas a Cuauhtémoc, sobre todo familias jóvenes que vienen a visitar pues a los abuelos y demás, y esto trae una ocupación hotelera en el corredor comercial, créamelo, bien bien importante, bien bien significativa, y se da aparejada con otro fenómeno que es la baja del turismo de negocios, y Jesús Sánchez de Fomento Económico y Turismo nos platica al respecto. Exactamente, Manuel. Sí, ya estamos próximos a la temporada navideña, donde año con año, pues bueno, vienen todos los familiares de la comunidad menonita tradicionalmente a visitar a sus familias, y normalmente pues lo hacen por un tiempo prolongado. Entonces, como bien lo dices, ya estamos, yo creo que a finales de mes, de este mes de noviembre, a principios de diciembre, empezaremos a ver la llegada de la comunidad de fuera de aquí del municipio. La infraestructura instalada actualmente parece ser suficiente. ¿Qué han ustedes notado? ¿Hay intención de la comunidad de ampliar la oferta de hoteles en esta zona? Mira, de momento no hemos recibido ninguna información de algún nuevo establecimiento o inclusive que se agranden las instalaciones actuales. Sin embargo, te puedo decir, o sea, la verdad es que en los últimos 2 años el nivel de ocupación que ha presentado la ciudad, pues es muy favorable para el establecimiento de por lo menos un nuevo establecimiento de este tipo. Claro. Y finalmente, bueno, parece que se da ese cambio, ¿no?, de ocupantes de hotel. Se baja un poco por la actividad decembrina el turismo de negocios, pero viene este turismo, sí, digámoslo así, familiar. Sí, efectivamente, bueno, pues es los ciclos, ¿no?, los periodos que cada actividad tiene. Como bien lo mencionas, ya a principios de diciembre baja la actividad comercial o de negocios, pero pues bueno, repunta el
de placer o de visita familiar que viene a apoyarnos. Para que marquen las 4:20 a las 4, el fiscal general del estado, César Jáuregui, indicó esta mañana que al momento no se ha detectado ningún laboratorio de fentanilo en la capital, o tampoco se ha detectado el narcomenudeo de fentanilo. Sin embargo, ha habido detenciones de personas con esta droga. La mañana de hoy detuvieron, bueno, no detuvieron, sino detectaron en un vehículo abandonado, pues un cargamento de fentanilo, casi 2.5 kilos. Pero tiempo atrás también aquí hemos dado a conocer que han detenido a personas con fentanilo. Aquel que venía de Chihuahua para acá, traía que alrededor de 3.000 pastillas de fentanilo, sí, sí, y venía de Chihuahua para acá. ¿Está pasando, se está quedando? No lo sabemos exactamente, pero sí, sí se mueve el fentanilo en la ciudad capital, desgraciadamente, esta droga mortífera, al igual que otras, al paso del tiempo. Pero hoy el fiscal precisó que no ha la policía detectado el narcomenudeo de fentanilo. Otras drogas sí, como la marihuana o la cocaína, pero no necesariamente el fentanilo. Eso dijo. 20 minutos para que sean las 4 de la tarde. La coordinadora de Protección Civil a nivel nacional declaró que 47 municipios de Guerrero estaban en situación de desastre natural. Luego llamó la atención que la presidencia de la República dijo que no eran 47, que nada más eran dos, Acapulco y Coyuca de Benítez. Le preguntan al presidente en la mañanera, esto es lo que aclara. Es que hubo un error, lo aceptó la coordinadora de Protección Civil. No fueron 47. No fueron 43 o 47. Básicamente dos, Acapulco y Coyuca. Y entonces, aun cuando hasta Denise Dresser, ¿no?, que está ahí pendiente de todo, cuestionó, pero pues es de seres humanos, ¿no?, rectificar. O sea, cambiar de opinión. Claro que están damnificados, ¿no? Pues no 43, 47, todos los pueblos de Acapulco, como la mayoría de los pueblos de México, por la política de corrupción que imperó durante muchos años. Claro que hay damnificados en nuestro país, muchos, muchos, muchos que requieren ayuda, pero por el huracán, básicamente estos dos municipios. Ok. Pues es lo que dijo el presidente y la reportera le dice, ok. Pues es que le dices al presidente, ¿no? Pues ya ni lo regañas, ¿no? No te equivocas y el meño y rulo que le van a las Chivas. ¿Cómo que? Perdón, ¿no? Me equivoqué. Oye, damnificados desde Calderón, Sí, el responsable es Calderón, Chihuahua. Bueno, pues, en este momento son las 3 de la tarde con 42 minutos. Un breve corte de mensajes, volvemos bien rápido. We'll be right back.
Maderas del Corredor te ofrece madera de todas las medidas, americana y aglomerado. Maderas del Corredor del kilómetro 11 más 300 presenta el pronóstico del clima. Con muchísimo gusto le platicamos, bueno, climáticamente hablando, ¿qué es lo que viene para esta región? Mínimas positivas, un poco más baja, nubosidad media alta dispersa, disminuye por la tarde. Tendremos ambiente seco en prácticamente toda la región. Y bueno, alguna llovizna sobre la región suroeste del estado. Los vientos hoy ligeros, velocidades entre 10 y 15 kilómetros por hora. Las temperaturas ascienden. Vamos precisamente a platicarle las temperaturas máximas y mínimas municipio por municipio y comenzamos con Cuauhtémoc, 25 en la máxima, temperatura mínima de 7 grados centígrados. Riva Palacio, 26 en la máxima, con valores mínimos rondando los 8 grados centígrados. Madera, 23, mínima de 5. Santa Isabel, 27 en la máxima, mínima de 9. Carichí, 25 en la máxima y temperatura mínima de 7 grados centígrados. ¿Qué le platico? Bueno, pues días de calma, de tranquilidad, de temperaturas pues agradables, muy muy agradables, estaremos viendo durante los próximos días, valga la redundancia. Hay un sistema de baja presión, hay un frente frío, se está acercando a California proveniente del Pacífico, hay un flujo del suroeste por delante de este nuevo frente frío, podría interactuar con el frente frío sobre partes de nuestro estado, favoreciendo incremento de nubosidad y bueno, pues la posibilidad, le digo, de algunas precipitaciones hacia el próximo viernes. Los remanentes del primer frente, bueno, pues se disipan, retroceden hacia Texas y bueno, pues prácticamente todo indica que condiciones estables estaremos viendo prácticamente todos estos días. Quizá debamos estar pendientes de algún otro sistema fresco o frío en todo caso que pudiera estar afectando la región, pero estamos hablando de por allá quizá hasta el próximo 12 de noviembre. Por lo pronto y en tanto le digo, se observan, bueno, pues condiciones, ambiente de tranquilidad climáticamente hablando para pues el estado de Chihuahua y particularmente para esta región. Por lo pronto, hasta aquí las condiciones del clima. Maderas del Corredor te ofrece madera de todas las medidas, americana y aglomerado. Maderas del Corredor del kilómetro 11 más 300 presentó el pronóstico del clima. Maderas del Corredor Comercial, kilómetro 11 más 300, frente a Materiales del Norte, te ofrece madera americana de todas medidas, clavo para pistola Hitachi de 21 grados, aglomerado. Llámanos al 58-636-22 y 625-115-2429. Maderas del Corredor. Y en los deportes, pues ya ve que terminó la justa olímpica, esto de los Panamericanos en Santiago 2023. La delegación mexicana fue una de las tres que más boletos, bueno, obtuvo para París 2024.
reclamó en su recién terminada justa continental. Estados Unidos con 22 boletitos, Brasil 19, México con 13, fueron los países que aseguraron más cupos olímpicos para París 2024 en los Juegos Panamericanos, que concluyeron el día de ayer en Santiago, Chile, y repartieron esas 125 plazas directas. La disputa de los Juegos Asiáticos el mes pasado, bueno, pues también junto con los Panamericanos tuvo esa participación. El boxeo, deporte en el que, bueno, los Juegos Continentales son la principal vía de clasificación para París 2024. El tiro, la vela, fueron disciplinas que entregaron más cupos en Santiago. Bueno, pues ahí están, 19 de los 41 países de las Américas obtuvieron en Chile algún boleto olímpico, y el equipo estadounidense fue el más benefició con 22 plazas muy repartidas entre muchos deportes. Brasil segundo lugar y México, bueno, se llevó esas 13 cupos en lo que es box, hípica, gimnasia rítmica, también lo hizo natación artística, pentatlón moderno, tiro con arco y vela. Pues ahí se repartieron esos boletitos. En información de el fútbol, pues bueno, pues Puma apunta a la liguilla directa con goleada del Atlas. Dineno abrió el camino con el gol histórico de penal, mientras que Huerta y Del Prete completaron el marcador que deja a los rojinegros eliminados. Pues ahí viene la liguilla y los Pumas están despertando. El nerviosismo del Turco en la banca fue evidente. Bueno, al Turco que ya lo han sancionado en par de ocasiones, al Turco Mohamed, y la última sanción fue por traer una playera de la Virgen de Guadalupe, creo que no está permitido, y viene una sanción, ya te traen a tu Turco de la Gamarra Lechuga. No, pues como siempre. ¿El nerviosismo de quién dijiste? De las Águilas. Ajá. Sí, 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 sí. Dije el Turco y Jacane. No, no, sí, 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 del Turco. Mira, qué oye, nervioso. Mira nada más que nervioso está. Está el aguilucho mayor. Vamos a mandar un almanaque ya en diciembre. ¿En diciembre? A todos nuestros amigos de Pumas. Está ok. Un almanaque con Whiskas, ahí está, pues el Chino Huerta, qué bárbaro, qué bonito juego. Y el Chino Huerta, delanterazo, nada que ver con nosotros. Este sí no es actor. Eso sí, los otros sí, no, pues no, los otros tienen el CES ahí en corto. Oigan, nos vamos al fútbol americano, porque déjeme comentarle que fue un partido, ahora sí que de los más aguerridos en la que acaba de pasar, la jornada que acaba de pasar. Los Jefes de Kansas City, los actuales monarcas de la NFL, con Patrick Mahomes en los controles, le ganó 21-14 a los Delfines de Miami, una remontada que parecía que los Delfines regresaban los Delfines. Sin embargo, cerró bien el equipo de lo que es Kansas City, porque en el último cuarto 0-0 el parcial, pero en el tercer cuarto reaccionó con 14 puntos Miami, parecía que le sacaba el juego. Y aquí lo interesante es que fue en Frankfurt, Alemania, la primera vez que llega la NFL a esa ciudad, pero pues la NFL recuerda que se está expandiendo, y México, pues México es uno de los países también que alberga cuando menos un partido de temporada regular de la NFL, pero va creciendo a pesar de lo que dijo pues el tremendo Tom Brady, corebacazo, 7 supertazones él solito, bueno, no él solito, pues con dos equipos va diferentes, pero dice, de seguir así con las reglas el fútbol americano, vamos a terminar jugando a las manitas sudadas al 6-6-46, por aquello que el Toshito Bandera también va en crecimiento. Las deportivas de Ventanas JM. Ventanas JM, ventanas de alta calidad, presentó las breves deportivas. Qué agradable es llegar a tu hogar después de un largo día de trabajo y escuchar el hermoso sonido de la ciudad. Ya, cierra la ventana. Qué rico el silencio con estas ventanas. Descansa con Ventanas JM. Carretera Álvaro Obregón, kilómetro 9. Teléfono 587-7038. www.ventanasjm.com. JM, excelencia en ventanas.
Así comenzó mi vida. Me tomé una cervecita para no sentir dolor y aguantar la calor. Me llamé a todas mis compas, conseguimos una troca. Y en este momento faltan un minuto para que sean las 4 de la tarde. Le voy a poner un video, se lo platico a los amigos de radio. Activistas del grupo Just Stop Oil, solo detengan el aceite. ¿Meni? Sí. ¿Estoy bien? Uh-huh. Han atacado con martillos rompevidrios la obra Rugby Venus, pintada en 1651 y valorada en $90 millones. En la National Gallery of London. Ahí está la imagen. Ser. Válgame Dios. Son dos chavos, un chavo y una chava. ¿Subimos?
It is time for deeds and not words. It is time to just stop oil. Politics is failing us. Politics failed women in 1914. Están diciendo que solo detengan la devastación planetaria con tanto quemar aceite y ese tipo de cosas. Pero el cuadro es un cuadro grande. ¿Qué será? Le bajamos tantito. ¿Qué será de 1.20, 1.40 por un metro, 1.20? No sé. Muy grande. Tiene un vidrio para protegerlo. Pero ellos llevaban unos martillos rompevidrios. Rompieron el vidrio. No sé si le hayan hecho daño a la pintura. Dicen... La descripción del video dicen que vale valuada en 90 millones de dólares. ¿Qué cosas, no? Una pintura de 1651. 1651, no sé de quién sea. Rockby. ¿Cómo se dice, profesor? Señor Smith, ¿cómo se dice Rockby? Rockby Venus. Rockby Venus. Bueno. ¿Qué les hacen a esos chavos? No, nada. Los detienen solo unas horas, hasta donde tengo entendido. Y a veces pues no se les tocarán los daños, que será el del vidrio. Y si alcanza a dañar la pieza, pues... ¿Que la pinten otra vez? No, ¿cómo? Adelante, Rulo. Pues nada más las declaraciones que hizo Gilberto Olivas, el secretario, Gilberto Loya Olivas, Chávez, perdón, el secretario de Seguridad Pública en el Estado. Es atípica la violencia que se está presentando en Juárez durante estos días, y lo hemos estado narrando aquí, sí. Porque para el cuarto día, el día 4 de noviembre, se estaban sumando 17 ejecuciones, es decir, en tres días, 17 ejecutados. Dice hoy, se ha presentado una violencia atípica en Ciudad Juárez durante el pasado fin de semana, pero aseguró el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, que pronto, en los próximos días, habrá detenciones y golpes precisos a líderes del crimen organizado. No sé qué plan tenga, qué investigación haya, pero dice que van por detenciones ahí en Ciudad Juárez. A ver qué se resulta. Oye, fíjate que la mañana de hoy, una amiga del auditorio nos comparte un video en donde dice que una persona que iba en un vehículo la estaba acosando en su casa, y estaba insistente y echaba las luces y pitaba y tenía como mucho relajo. Dice, pero pues no conozco yo a esa persona, pero le pido a un amigo que nos ayude, y esta es la calle Chihuahua y Agustín Melgar. Entonces, para nuestros amigos de radio, pues en el video se observa cómo el presunto acosador se da vuelta sobre la Melgar rumbo a la Chihuahua y Tercera, digámoslo así, pero no se percata, bueno, trata de regresar al lugar, no se percata que el amigo va y retiene, es decir, se le cierra a la persona. El acosador estaba aún a la vuelta, discúlpeme. El acosador estaba, luego de ir a la casa y demás, se estaciona a la vuelta, en donde tienen ahí una como planta de gas. Y el amigo de la mujer, que le pide ayuda, se da la vuelta y se le empareja para, oye, ¿qué se te ofrece? Etcétera, etcétera. Y la persona, al verse pues sorprendida, se echa de reversa e impacta a un vehículo de un amigo de nosotros, al quiropráctico Josué Rojo. Audi TT. Hijo, no lo ubico. Parece ser un Audi TT, está muy raro, un Jetta, ¿no, Brenda? Sí, mira, aquí tengo otro. Hashback. Refieren que es un Malibú. Ah, ok. Sí, ya hice ese. Un Malibú en color negro con rines. Muy diferente que otro. Que en el video se ve como... Sí, compacto. ¿Verdad? Como boludito. Sí. ¿Y luego en qué termina todo? Pues en que se da la fuga y termina por chocar a otro vehículo que estaba ahí estacionado. Pidieron el apoyo de la policía, pero ya no fue posible. ¿Hay placas del vehículo? Identificarlo, no, mira, nada más tenemos las fotos de los daños, y eso porque pues el propietario nos comparte fotos, nos pide a la población, si ve este vehículo Malibú en color negro
en la llanta de atrás trae un tipo de rin y en el delantero trae otro, pero no sé identificarlos. Uno es como de estrella y el otro es como más rayos, y no veo yo que tenga placas en la parte delantera, pero pues por supuesto, bueno, que la mujer está preocupada. Claro, acoso, ¿verdad? Y estas cosas a veces son pues nomás una borrachera. Ojalá. Andaba borracho el cuate y se le en su borrachera o a veces claro, implican más peligrosidad. Sí. Por eso la preocupación de la familia. Claro. ¿Cómo le fue al América? No, pues ganó. Normal, o sea, apenas ganó 1-0, pero va en descenso, o sea, va en descenso, lo que sube ganó baja. 3-0. 3-0. Y sigue helándose en la cima. No, 3-0 Pumas, ¿no? 3-0 Pumas. Sí. Ya se liaron. No, también América. No, América, ¿cómo? Sí, señor. No, es que pues, yo no lo estaba viendo. Dale el reconocimiento necesario, hombre. Di 3-0. Nada más. Van por la 14, mira. Como lo haces normalmente. Mira la tabla. ¿Cuántos puntos lleva? Todos. No, ya pasaron directos. Ya están directos. Tú estás comiendo, señor. 39 puntos. El más cercano es Tigres, lleva 29. Pues no son tantos. Monterrey también lleva 29. Sí. Guadalajara, fíjate, 27. Las Chivas ganaron con gol de último minuto en el 90 y tantos. El Pumas, 25. Fíjate. Ay, pues, que ahí les vamos. Ahí va, mire, ahí están los próximos juegos. ¿Esos son? A ver, los próximos juegos. El América le va a ganar a Tigres. No, le voy a Tigres. No, Tigres, aquí la quinela. Tigres siempre les gana, es el coco del América. Sí. Oye, ¿y el Pumas contra quién va? Chivas. Contra Chivas. Sí. Hijo, duelo de titanes. Duelo de titanes. Mi abuelita contra su comadre. Qué interesante. Mira. Voy a dejar de hacer todo el sábado a las 9, ¿me acuerdas, Edo? Sí, sí, por sábado claro. A las 7, ¿eh? Mira, el Llantos contra San Luis. Mi abuelita contra su comadre. Ah, Sergio, eso ya calienta. ¿Qué? ¿Hagas algo? ¿Qué vas a decir? ¿Qué? Hasta me se está ahogando, mi querido Sergio. Pues métanle algo, o sea, si no. Las apuestas son del diablo. Aparte, es muy malo aprovecharse el caído, ¿no? Amigos, muchísimas gracias por su atención. Aprovechando que el Rulo está aquí. Despida el doctor Rulo. Amigos, gracias. Feliz inicio de semana. Pasen una tarde agradable de este lunes 6 de noviembre 2023. Un abrazo para todos. Cuídense mucho. XHEPL, la superestación. Desde sus estudios en Avenida Agustín Melgar 473, zona centro, Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, México. XHEPL.